Hi comadres, welcome back to my channel. Y esto va para todos mis comadres, que pasen una feliz Navidad. My name is Luisa, but you guys could call me Lulu, so my name is Lulu. How have you guys been? Welcome back to today's vlog. Today is December 23, almost the last days of Vlogmas, but ahora yo ya sé, otro día de compras, ya sé, pero ya se va a acabar esas cosas de comprar, pero ahora otra vez los voy a llevar conmigo de compras. Perdóname si ya están aburridos, hartas de ir conmigo a la pinche tienda. Yo también lo siento igual que ustedes, lo siento, pero es lo que hago en mis días y necesito enseñar lo que voy a hacer, ¿verdad? No les puedo enseñar lo que no estoy haciendo, pero esta vez mi novia me va a acompañar. Pues yo lo voy a acompañar a él, porque él es el que me dijo que vaya con él a acompañarlo a comprar regalos. Él va a comprar regalos para su familia. Soy yo, nomás voy a estar con él. Pero ahora vamos a ir a Camarillo Outlets. Es como 52 minutos de donde nosotros vivimos. So vamos a ir a manejar allá. Pero ahorita está en una tienda, pero ahorita va a venir. Ya, yeah, yo me alisté. Mira mi maquillaje. En lo que tengo puesto. Ahora te los enseño. Pero ya, yeah, ahora este vlog voy a hacer con mi novia. Sé que lo aman verlo. No sé por qué. Sí, es mío. No sé qué ver. Pero sí, no sé por qué ustedes quieren ver a mi novio tanto. ¿Por qué? Pero sí, chacatita. No sé. A ver cuando ya va a salir mi novio. ¡Qué chingados! ¿Dónde anda este hombre? Esta vez chequé a ver si no me dejé mi dinero en la casa, pero no, aquí tengo mi tarjeta. ¿Dónde está? Todos te quieren ver. No. Luego la gente se pone un pinche comentario que me hace que me enoje. No sé. Su madre, lo que comenten más de mí. Y lo que no, pues bendiciones. Amo, ¿qué le hace? No les hagas caso. No, se importa. Ya llegamos a Camarillo Outlet. Amor, no digas esas groserías. Mira, Camarillo. ¿Cómo se llama, amor? Amarillo. Hay muchísima ¿Qué gente. Duele? ¿Eh? ¿Qué te duele? Duele. Dijiste, ¡ay, mucha gente! Hay muchísima gente. Yo creo que íbamos a los únicos aquí porque... Los últimos. Los únicos porque es el último, es... Un día antes de Navidad, pero... ¿Qué mira, vieja? ¿Qué? ¿No he visto que están grabando? ¿Qué? Pero no, todos están igual que nosotros, que los esperamos al último día. ¿Ultitimo? Amor, y no es mi culpa, es tuya, porque es tus regalos. No, tú dijiste que tú tienes un regalo. Unos. ¿Quieres? Hay dos, pero este está donde mejor. Vente aquí, ahora tomo. ¿Aquí me meto? Sí. ¿Aquí me meto? Sí. Segura. Vale, padre, vieja. Ah, ¿cómpralo? No, para mi Navidad. ¡Oh! Ya te compré el regalo. ¿Qué me compraste? ¿Te importa? Oh, le vamos a tomar una foto en ese pinito. ¿Ahí? O se te arruga el cake. ¿Le vamos a tomar una foto ahí? Ok, ¿y quién le va a decir que os tomamos? O al que pase el primer... ¡Con Santo Claus, mira! Me le voy a entrar en las piernas a la viejita. Uy, amor, es tantas tiendas que me voy a volver loca. Ah, pues vámonos. No, pero aquí te tengo. Ya llegamos, necesitamos. Ay, ¿cómo dice? Buscar parqueadero. Sí, necesitamos buscar parqueadero porque está hasta la. Aquí. Está más lleno que la cabeza de piojo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú me las pasaste? Así es, aquí. Es donde tú quieras, mi amor.
no, pues no es donde yo quiero porque aquí hay. No, no hay. Cuando hay un carro estacionado un poquito más para adentro y tú dices, ay, ya encontré, pero no. Van a decir la gente, ah, a mí también me ha pasado eso. Te apuesto lo que quiero. Pita buscaba una gente que ya se va a ir y. Y le, pues, me voy a bajar en la tienda y le voy a preguntar, ¿ya va a ir? Sí. Voy a buscar a ver cuando ya se van al carro, síguelos. Comadres, ¿qué creen? Me encontré una comadre. Ahorita voy a agarrar de comer algo muy rápido porque tengo un hambre, no he desayunado o nada, so voy a agarrar like egg rolls o algo rápido. Porque ahora vamos a ir a comer. ¿Vamos a ir a comer? ¿Entera? ¿Vamos a ir hasta allá? No, luego a las 12. ¿Qué te dijo? Que si nos andamos. No creo que lo que pide ahí. Ay, comadres, estoy enchilada. He estado comiendo un egg roll with sriracha para quitar esta hambre porque vamos a estar en camino por 2 horas. Ahorita estamos en la gasolinera. Mi baby me está poniendo gas en mi carro, pero ahorita vamos a ir a San Pedro. Y estamos como al otro lado de San Pedro. So vamos a estar todos solos en el carro. Vamos a ir a San Pedro a comer. Allá en San Pedro hay como un fish market. Y se pone chido ahí. No sé ahorita porque está haciendo frío, pero en verano se pone chido. Comes camarones, pescado y de todo. Ponen el mariachi. Pero ahorita mi suegro vino desde Sinaloa y mi cuñada también. Y yo creo que por eso vamos a ir. Pero mi cuñada más grande los invitó a ir con ellos a San Pedro. Pero nosotros estamos hasta acá. So ahorita lo vamos a ir en camino. Y va a durar 2 horas. Ahorita estamos en Ventura. Pero sí. Tengo hambre. The lashes I got from Morphe. Mañana es Navidad y no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y baby, se está riendo. Me ve grabando y siempre le da risa. Hola, chiquitito. Ya. Te descuido un minuto y ya te estás grabando, ¿eh? Cuando llegamos a Camarillo, a Tablet, rápido, nomás bajé el carro y estamos caminando. ¡Lolo! Y yo a mi novio. Una comadre me conoció. Nos tomamos fotos. A ver, voy a ver si me mandó la foto. Porque le dije que me mandara la foto. Porque salimos bien hermosas. Y mi novio, ¿por qué no se toman foto conmigo? Y le dije, amor, ¿para qué quieres que tomarte fotos conmigo? ¿Y para dónde vas ahorita? San Pedro. Ya les dije. Oye, ¿cómo eres mi totera? Yo no te estoy diciendo a ti. Oh, she just texted me. Dijo, iré la foto. Y puso, It was nice meeting you, Lulu. You're so sweet and beautiful. Oh my God. Y en serio, todavía no puedo creer que tuve la chance de conocerte. Ay, amor, ¿oíste? ¡Comadre, Lulu! ¿Quién es ese? ¡Qué lindo! Está bien bonita y bien alta. Y yo me sentía bien chaparita. Yo y mi novio somos bien chaparos. Yo y mi novio somos igual. Somos... Somos igual. Amor, tú estás bien chaparo también. Yo soy como 5'1 y él es como 5'2. Yo cuando uso zapatillas, Dios mío, estoy más alto de él. Pero no me importa. Y a mí sí. No, no voy a comer de la preocupación. No le importa que está el chaparro. Tú sabes que no le... De reversa, mami. Música, maestra. Espérate, la subió el trigo. Ay, sí. Espérate, no te subes que no sé. Mira, amor, el mar. No se ve, creo. Hoy se ve. Estamos en la orilla del mar, qué romántico. No estamos en Malibu. Qué romántico, mi amor. Qué romántico, mi amor, ¿verdad? Pues ya no nos quedaba de otra vez. ¡Amor! Mentira, chiquititita. Un día vamos a vivir aquí.
¿Sí crees en mis sueños? Todo se puede soñar. Pero tú crees en mis sueños. Y no le pagué para decir eso. Ya está haciendo bien noche, oscuro, oscuro. Vamos a llegar noche y no tener suéter. Hace un frío allá. Pero nomás vivimos una vida, ¿aprovechamos o no? Ya no acabó la gasolina. ¿Ya se acabó la qué? Gasolina. ¿Has llegado la gasolina? ¡Me acabó la gasolina! Tú me dices cuando esté contigo que no me preocupo por nada. Tampoco tan despreocupada, no mames. Qué bonito, y las casas. ¿Cuál quieres? Yo te la compro. ¿Cuál casa quieres? Una allá en Sinaloa. No, aquí. En Sinaloa nomás vamos a comprar una para vacaciones. Es cerca de del mar. No hay mar. Ahí está el mar en un lado. En Sinaloa. No, a ver, mar. ¿Y en Mazatlán qué verga es? Mochi. Mazatlán es otra cosa. No, una aquí cerca de donde está la playa. Así como en la teoría. Oh, no quiero nada el niño. Mi novia dice que ya no quiere estar en mis videos porque la gente es muy mala. No, mala, me gente criticónica. Chingada madre, no tienen otra cosa que hacer. Amor, tú. Pero la gente no debe de hablar sin conocer a la gente, la neta. ¿Qué? Pues obvio, pero ellos no entienden eso. Y nunca lo van a entender porque sus mamás no lo estudiaron bien. No deben de ser así la gente, la neta. Pero nosotros sí, no somos así. Por fin ya llegamos, tengo una hambre. Son las 5:56. Vámonos. ¿Dónde están? Aquí, a un lado. Oh, ese es el barco en el que se escondieron, ¿no? Mi cuñada, ya llegamos, mi suegro. Ya nada, sí, de aquí. No nos quiere dar nuestra pelota para atrás. Ahora fue. Nada, sí, de aquí. Mira, ah, o sea, ya los metimos al carro de terminar de comer aquí en San Pedro, pero de la... ¿San qué? San Pedro. Oh. Pero la neta es que está haciendo un frío que no se aguantaba. San Pedro. ¿San Pedro? Pero ya vamos a rumbo a la casa, vamos a hacer una hora a llegar. Creo que todo el día estamos en el pinche carro, me duelen las pinches platas. Y yo voy a trabajar mañana. ¿Todos los días trabajas, amor? Pero mañana es día... Mañana mi novio va a trabajar en Navidad. Pero va a salir como a las 6, no hay pedo. Ojalá. No me digas eso, amor. Esperemos en Dios que sí. No me digas. Si oyen muchos bip, bip. Es porque no voy a decir groserías. Es porque estoy tapando donde estaba diciendo groserías. Porque él es... No manches, habla. Yo sé, yo digo más malas palabras, pero él... No es... Vámonos. Perdón. ¿La pedo, amor? ¿Te echaste tu... ¡Esta verga! ¿Te cagaste la verga o qué? ¡Hijo de su chingada madre! ¡Tú! Amor, ¿te cojo chingada la verga, oye? Yo no traigo tapón a esa madre. ¡Ay! ¡Fua! ¡Tu chingada madre! ¡Lo siento! ¡No mames! ¿Qué comiste? ¡Tú! ¡La verga! ¡No calla! ¡Su chinga madre, güey! ¡Su chinga! ¿Qué comiste? ¡Para! ¡Tú, pedorro! ¡Ey, yo no! ¡Ay, sí! ¡Ey, ey! ¡Yo no fui! Amor. Yo cuando soy, soy, pero cuando no soy. ¡Ay! Palabras cerebrales de Roelio. Hola, comadres. Hola, comadres. Soy apenas llegué a mi casa. Ahorita. Me voy a poner mi pijama. Y voy a quitarme este maquillaje porque... ¡Ah! ¡Ay! Me asusto. ¡Ay, sí! Me quiero rascar toda la cabeza. Ahorita vengo, voy a ponerme en pijama. Ahorita vengo, ¿ok? ¡Ay, comadres! Ya estoy en mi cama, ya me voy a ir a dormir. Pero necesito cerrar este video. Muchísimas gracias por ver este video. Ya estoy.
aquí está este video para ustedes. Ojalá que les gusta. Las amo mucho, comadres. Y today's comadre shout out goes to Carol López. Creo que así se dice tu nombre, chiquita. Pero muchísimas gracias por ser parte de las comadres. Te amo. Adiós.